Hola, mi nombre es Miguel Martínez, te doy la bienvenida al canal de clases de guitarra.com.co. El desarrollo de velocidad y el desarrollo de técnica es una de esas cosas que obsesionan a la mayoría de guitarristas, pero la verdad es que la gran mayoría no sabe cómo estudiar para encontrar resultados a corto plazo. Hoy te voy a mostrar un truco que a mí me sirvió muchísimo para desarrollar velocidad y para ganar técnica, algo que me fue realmente útil en mi época de estudiante. Entonces, si quieres aprender este truco, te invito a ver la siguiente lección. Hace mucho tiempo, cuando empecé con esto de la guitarra, algo que me obsesionaba era el desarrollo técnico. La velocidad, sobre todo. Saber cuántas notas podía tocar por segundo, cosas así, o si podía hacer los seisillos por encima de 130 BPM. El taping, el sweeping, eran cosas que me obsesionaban bastante. Sin embargo, esto es algo que es muy frustrante, porque tú tienes que pasar muchas horas estudiando técnica con metrónomo y demás para ver a veces resultados muy chicos. No encuentro unos grandes resultados con esto. Entonces, tuve que ponerme a buscar diferentes técnicas de estudio, diferentes formas para encontrar mejores resultados y optimizar el tiempo. No tener que estudiar 2 horas, sino poder estudiar media hora y ojalá conseguir resultados iguales o superiores. Ya que no adivinan, lo encontré. Hice lo que sigo haciendo hoy día, me puse a googlear técnicas de estudio para mejorar más rápido y me encontré con esta. Es algo que se conoce como estudiar con curvas de velocidad. Entonces, ¿en qué consiste esto? Digamos que tenemos una escala de la mayor. Un ejercicio, cuando tú lo tocas, o una escala, tiene diferentes fases en cuanto a velocidad. Entonces, digamos que arrancáramos en corcheas. Entonces, hay una primera fase que es donde el ejercicio es fácil. Digamos, si la tocas lento, que tú sabes que tú esto aquí lo vas a poder hacer con los ojos cerrados, que es realmente sencillo. Vas a encontrar una velocidad un poquito más rápido, donde ya el ejercicio no es fácil, sino digamos que lo estás tocando cómodo. Te toca esforzarte, concentrarte, pero el ejercicio sale sin problemas. Luego encuentras una velocidad que la vamos a llamar velocidad de quiebre, y es donde tú estás tocando el ejercicio más rápido y de pronto tienes uno que otro error. Por darte un ejemplo, entonces vas tocando y tienes uno que otro error. Y hay una última velocidad donde el ejercicio ya es imposible de tocar, donde tú ya lo quieres tocar rápido y ya las cosas no funcionan. Tenemos esas velocidades cuando es fácil, cuando es cómodo, cuando ya llegas al punto de quiebre, ya el ejercicio no se empieza a romper, y ya donde sencillamente es imposible tocar el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo primero que tienes que hacer tú cuando quieres ganar velocidad es identificar cuál es la velocidad donde el ejercicio se te quiebra, donde empiezas a presentar problemas. Y te sugiero que seas lo más sincero del mundo. Pones un metrónomo, que hasta aquí te estás probando a ti mismo, sé sincero contigo mismo, y empiezas a buscar esa velocidad donde el ejercicio que estés tocando, no en todos los ejercicios va a ser igual, se te empieza a quebrar, donde ya te toca esforzarte y ya empiezas a tener errores y empiezas a presentar problemas. Entonces, digamos que esa velocidad que tú encuentras aquí es 100 BPM, por darte un ejemplo. Entonces, tu velocidad de quiebre es 100 BPM en corchea, solo como lo estés trabajando el ejercicio. Ese punto es el punto de quiebre y es justamente ese punto al que vamos a tener que trabajar. Nuestra obsesión va a ser hacer que ese punto de quiebre cada vez sea más alto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Inicialmente nosotros vamos a comenzar con una velocidad en el ejercicio, digamos que sea 60 BPM, donde el ejercicio va a ser fácil. Entonces la idea es tocar primero que todo el ejercicio en 60, donde va a ser muy lento. Y lo que vamos a hacer es ir subiéndole de 5 en 5 con el metrónomo. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, hasta que llegues a tu velocidad de quiebre. Tocas el ejercicio un par de veces, o las que tú quieras, en la velocidad correspondiente. Entonces primero en 60, luego en 65, luego en 70, luego en 75, así hasta llegar a 100. Una vez en 100 vamos a subir un poquito más ese rango, o sea, vamos a hacer 105 y 110, tratando de acercarnos al punto donde el ejercicio ya es imposible de tocar. Una vez hemos llegado allá, vamos a bajar nuevamente, vamos a bajar a 105 y vamos a bajar a 100, como se ve en este gráfico. Y la idea es que te vas a quedar en 100 y vas a hacer el ejercicio unas 5 veces más en tu velocidad de quiebre. ¿Y en qué ganamos con esto? Resulta que esto es como cuando uno alza pesas. Si tú has alzado pesas alguna vez en la vida, de pronto ya lo has hecho, te va a pasar lo siguiente. Digamos que el máximo que tú alzas en pecho es 40 kilos, por darte un ejemplo.
pues cuando tú lo estiras hasta 45 y haces unas 3 nomás o lo que puedas un poquito, la próxima vez que alces 40 te va a parecer que está un poquito más liviano y que es un poquito más fácil. Es similar a lo que estamos haciendo acá. Esto tiene mucho que ver con la preparación física. Nos exigimos un poquito más allá de nuestro límite, un poquito más allá, cosa que estiremos un poquito ese margen. Y luego bajamos y lo que hacemos es mantenernos. Cuando tú haces este tipo de curvas de velocidad con un ejercicio, básicamente vas a tener que tocar el mismo ejercicio de 15 a 20 veces, dependiendo la longitud de la curva que hayamos hecho. De 15 a 20 veces. Y esto tiene un plus, porque yo te soy sincero, yo hacía esto y aún lo hago con los solos. Cuando me va por sacarme un solo de Van Halen o un solo Joe Satriani, lo que sea, trato de hacer este mismo ejercicio con los solos. Arrancar de abajo hacia arriba, por frases. Y si algo me he dado cuenta, es que primero que todo te los aprendes bien porque te los aprendes sin errores. Segundo, te ayuda a desarrollar técnica, que es lo que estamos buscando acá. Y otra cosa que descubrí es que uno comienza a memorizarse los solos. Esta repetidera, estar repitiendo tantas veces desde abajo hacia arriba a diferentes velocidades, hace que tú te aprendas las cosas. Y que te las aprendas de tal forma que en mucho tiempo va a ser poco probable que las olvides. Se le quedan uno aquí metidas. En serio, pasa. Entonces mira esta curva que te estoy mostrando. Arrancamos en una velocidad que resulta fácil para nosotros, llegamos a donde estamos cómodos, llegamos a nuestro punto de quiebre, lo estiramos un poquito, volvemos a bajar el punto de quiebre y nos quedamos ahí repasando, trabajando ese punto de quiebre, hasta que lo podamos dominar. ¿Cuál es la clave de esto? No exagerar con los cambios de velocidad, siempre subir de 5 en 5. Créeme, eso es indispensable. Mira, te invito a hacer esto que te estoy mostrando porque realmente es algo que sé que te va a funcionar mucho en lo que es la parte del desarrollo de velocidad. Estas curvas son muy útiles, por eso me sirvieron muchísimo. Las trabajaba hartísimo, me servían muchísimo y me di cuenta que lo que hacía en 2 horas trabajando técnica con metrónomo lo podía hacer, incluso superar los resultados trabajando 20 minutos, media hora con esto. Tomaba 2 o 3 ejercicios y hacía eso. Mira, y con eso el desarrollo técnico fue increíble, el cambio fue mágico. Como estoy buena gente, el día de hoy, ahí van a encontrar aquí abajo, en la descripción, van a encontrar unos links hacia unas pistas de que dicen batería, pistas que yo utilizo para estudiar, que tienen estas curvas de velocidad, para que las puedan trabajar. Son pistas de batería, a mí no me gusta trabajar tanto con metrónomo, yo prefiero las baterías. Entonces voy a dejar eso aquí abajo, para que lo puedan utilizar para estudiar. Bien, adicionalmente quiero contarles una cosa, sobre todo para los suscriptores que tengo aquí en el canal y los estudiantes que son aquí de Colombia. Tengo una buena noticia. Nuestros libros, el libro curso completo de guitarra acústica, el de guitarra eléctrica, los que complementan los cursos en línea, van a estar disponibles en todo el país por medio Panamericana muy pronto. Esa es una gran noticia, conseguimos el contrato de distribución con la Panamericana. Sí, poquito largo, 350 páginas. Cada curso de nosotros es bastante extenso. Entonces muy pronto lo van a poder conseguir en todas las librerías, en todas las librerías del país. Bien. Espero esta lección haya sido de agrado a todos ustedes. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, que estamos publicando lecciones seguido. Utilizan estas curvas. Acuérdense que les dejo no solo el PDF donde está esto que les acabo de explicar, sino también están las pistas para que puedan utilizarlas para estudiar. Muy bien, cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenmela acá. Suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en la siguiente lección. Vale, que estén muy bien. Feliz semana para todos.